Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video de Yamilek en Familia. Pues miren, este día, esta hermosa mañana, pues vamos para la milpa a regar porque pues se ha venido un verano bastante, bastante grande y pues no nos queda más de otra que pues ir a regar con la bomba y pues a regar el tronquito pues ahí a las matas y pues aquí va mi mamá. Hola, bienvenidos a un nuevo video. Vamos. Llevamos la bomba, Yamilek. Ahí viene mi papá ya con la Llevamos bomba. la bomba, mi gente, porque la única forma de darle fuerza al maicito para que no se lo vaya a secar es regándole agua del río, mata por mata. Acá llevamos la bombada de agua. Esperando le gusta el video. Video de que la primera vez que hacemos un video así de que los toca regar del río, porque si no se los muere la milpa, y tanto que los ha costado conseguir el maicito y sembrarlo y todo eso, y también lo vamos a desherbar en a echarle ganas. Vamos, Así es que vamos para arriba. y va a estar con algún lado. Y pues miren, por ahí está la pipianera, ya pues ya está dando bastante pipián. Ahí están los pipianes, miren gente, ya pues ya hay bastantes allá para abajo, ya está bastante. Ya ha echado bastante, pues así está. Pues la pipianera muy producida, pues ya los pepinos, ya la cosecha ya ha pasado, pero pues los pipianes pues ya empezó a dar cosecha mucha. Pero pues ahorita vamos allá para arriba a regar la otra milpita, que pues ya está grandecita y vamos para evitar que se seque por falta de lluvia, pues vamos a regarla como ya dijo mi papá. A ver qué tal nos va, porque pues está un sol y un clima bastante tremendo. Según dicen, pues hoy será un día bastante caluroso, pero pues por eso hemos venido temprano. Pues miren qué chulada de milpa que se están dando en algunos lados, pues está ya, hace tiempo la sembraron y pues ya está súper bonita. Esperamos de que por falta de la lluvia no se seque. Vamos a ver la regada. Vamos a regar, como ya les dije una vez. Y a eso vamos, mi gente. Vamos a ver qué tal. Pues aquí vamos llegando. Pueden ver, pues ya está el maicito ahí. Ya nacido. Miren qué bonito están haciendo, bien, bien parejito, Contarle a los amigos, Chami, que este maicito, pues a pura cuma lo vamos limpiando, porque si le ponemos veneno, lo terminamos. porque está bastante Como no pequeño. llueve, ya tiene varios días de siembra, pero como no llueve, no crece. Pero con la bomba lo vamos a regar al tronco. Como ya he dicho aquí, venga, Chami. Aquí ya estuve regando, miren. Aquí anduve regando, hoy en la mañanita, porque hoy ya lo atardecito, aquí está el agua, ¿ves? Sí. Le hice hoyitos para que quedara remojadito, porque le llegue a humedad al tronco. Ahí estamos, vamos a ir a llenar las bombas. Porque esta agua que traigo del río, la voy a enjuagar la bomba. Ajá. Voy a enjuagar la Más para bomba. arriba. Bueno, y aquí vaya Milek a limpiar matita por matita, porque no llueve y va a plasearla, dice, va a plasear la matita para que así El zacate no le impida. el zacate no le impida y no se acabe de secar. Las matitas ya están grandecitas, ya van a estar de la primera abonada. Y aquí va Yami, Yamilek. Ahí está limpiando las matitas, ayudándole al papá a limpiar las matitas de maíz. Estas cipotas es lo que tiene que ella. Me ayudan a mí del oficio de la casa y ellas siempre le ayudan al papá.
también en los trabajos, a chapodar, a sembrar y a plasear el maicito. Y él está por allá porque va a regar matita, porque este verano que se ha venido está tremendo, amigos. Ya tiene varios días. Como unos 5 días de no llover. Y ya a mediodía se pone bien aflejidito las matitas de maíz. Porque el sol es bien fuerte. Yami, ¿y usted está limpiando las matitas? Estoy limpiándolas para que el zacate no les impida que se crezcan. Ahí están las matitas de maíz, ¿ves? Por ahí están, ¿ves? Las matitas. Las está limpiando solo alrededor. Para irlas mojando. Ahí bien limpita la va dejando, ¿ves? Aquí está la otra, ¿ves? Por ahí está Yami, ¿ves? La chinita no anda gorita. Porque anda por la escuela. Vamos a ver qué está haciendo aquí mi esposo. Regar mata por mata porque tenemos que hacer todo lo que podamos por librar el maicito. Así es. Si hacemos la gracia vamos a comer elote, si no nada, mi gente. Sí. Vamos a... Esta agua llovida, esta no le cae mal, esta le va a caer bien al maicito. Sí, más rápido se va a crecer. Para que se recuerden, mi gente, cuando... Hacían todos estos trabajos ustedes acá. Bueno, creo que regar milpa con bomba a pura agua, no creo que lo hicieron, pero... Porque antes los inviernos eran bonitos, eran parejos. Así es. Cuando se trataba de que era invierno porque eran unos inviernos normales. Así es. Y ahora pues, todo es diferente. Sí, hoy por día llueve y por día se queda un par de días que no llueve. Ya tenemos varios días. Tienes el maicito, aquí a mediodía se pone bien aflejidito. Por el gran sol. Ya se los acabó el agua aquí. Ya se acabó. Como no llueve. Ya no se ha llenado el pozo. Qué hormiguero. Déjala. Ya estuvo. Hacer todo lo posible porque no se lo voy a sacar la milpa, vamos ya. Así es. Pues así es como la va a regar, miren, para que no se seque el tronquito de cada matita. Y ahí vamos. A tratar la manera de que no se seque, va. Sí, que no se seque. Y pues va a limpiar para que... Y no nos vamos a comer el otro. No vamos a poder hacer riguas de esta milpa. No. Y más que nos gustan los tamalitos, la tole. Las riguas con leche. Bueno, son... Ahora esta matita me va a dar el otro. No pierdo la fe, de usted. No pierdo la fe con comer tamalitos. Es que haciendo la gracia es como todo le sale bien a uno, porque si nosotros esta milpa la dejamos así, pues no va a funcionar. Sí. Aquí ya había regado con el huacal. Sí.
Para abajo tiene que. Como ya tiene mojadita la tierrita del tronco. Eso es verdad. Como el agua le da vida a todo. Mi mamá plaseando y papá regando. Y pues la de la milpita de arriba se la vamos a mostrar en otro video, porque también vamos a ir allá arriba. Y aquella pues ya está más grandecita y pues ahí la van a poder ver cómo vamos a estar trabajando. Tenemos 3 milpas. Sí. Allá por allá está la otra que está recién sembrada. Y pues así van las cosas pues este año, que sea como sea, pues primero Dios vamos a comer elote. Y pues sí amigos, esperemos de que les guste el video, de que dejen su like. Los que no han suscrito, les invitamos a que se suscriban al canal y pues... Esperando pues nos sigan apoyando mi gente, porque con el apoyo de ustedes pues es como nosotros le vamos entrando de lleno a todos los videos. También haciéndole la invitación allí para que se suscriban a Alito TV, nuevo canal, pues que estamos allí metiéndole videitos así de vez en cuando. Y recuerden que todo lo hacemos para ustedes, para que se diviertan, mi gente. Pues es que muchas bendiciones y nos vemos en el próximo video. Bendiciones. Bendiciones a todos. Nos regalan un like.